hacía bailar las paredes al ritmo de rock, Blanco Amor, escribía Smorga, Bufraga, se bañaba en Palomares, aconteció o que aquí quisimos a contar. Desde luego eran otros tempos. Por aquel entón vivía no lugar un viúvo chamado don Antonio Guimarães, que decidiu refacer a súa vida casando con outra viúva, dona Gumersinda de Benavides, a quen todos chamaban a Pita. Como establecía tradición, cada vez que se casaban dous viúvos, era obrigado ter no pobo unha festa e pasarle a conta dos gastos aos recén casados. Neste caso, os noivos negáronse a pagar o viño e mensou os outros gastos que pudiera ocasionar unha troula xeral. Así que todos os veciños e veciñas do lugar decidiron facer a festa pola súa conta. Algazara foi grande, e grande foi tamén a zona que a festa cada un alén no pobo, lembrándose como a unha das máis importantes desta parte do río. Imos ver agora como se desenrolou, máis ou menos, que nisto non imos reparar. O día daquel casamento, e como todos xa sabedes, deu orixe á festa da Pita. Celebrar un casamento, pero lamentablemente non vai poder ser. Oh, oh, debido aos recortes que temos actualmente, é imposible, imposible, imposible. Así que, ala, ala, todos pa casa, todos pa casa, fora, fora. Non celebramos boda, todos para fora. Que celebraros un casamento. ¡Eh! ¿Qué fuimos de ahí? ¡Eu! ¡Sí! ¡Eu! ¡Nada! ¡Estoy diciéndole a todos que Dios está la arriba! ¡Hace aquí ahora mismo que tenemos que celebrar una cerimonia! Claro. ¡Una boda! Sí, sí. ¡Vamos! ¡Chabou! ¡Chabou! ¡Peña! ¡Igual! ¡Muy estimados vecinos! ¡Este es un día muy singular! ¡Pues hoy hemos casar dos amores renacidos! Bravo. Repito, hoy es un gran día. Preparémonos todos y recibamos a los mozos con a nosa mayor alegría. Paciencia en esta vida. E dime na noite negra, y hasta ti ven ganas de morrer. En fin, no me llevo aquí la tristura, en que amor ya me fui meter. Mas acolleu-te, Deus. Ay, acolleu-me, Deus, sí, sí. Mas arrepentir estou, que si atapara o me
para casar, como esa moza topó os hábitos había de deixar. Ay, Acou, que fago favor, que este non é momento para esas cousas. Ay, Acou, que fácil de fallar. Vamos a celebrar un casamento, así que por favor, garde a compostura. Bueno, non sei se poderei, vamos. Antonio Gumersinda, benvidos a casa do señor. Cuidado ca galiña que vai escapar. Digo vos moi en verdade, Antonio e Gumersinda, digo vos moi en verdade que desposar a dous viúvos é cousa de gran novidade. Cando decidiron casar, moita le dice al ordero, e por iso queremos saber como foi que se coñeceron. Pois a verdade que nos xa nos tiñamos visto, pero coñecer foi no Pallar do Xisto. Ai, no Pallar do Xisto, nin máis nin menos. E non podería ser detrás dos ventos como fixo todo Cristo. Ai, se iso é verdade o que escoitei, están vostedes en pecado e non se poden casar. Ay, señor cura, non se pone así. No, ese é un pecado pequeniño. Ademais, seguro que foi un deses rápido. Nada, pecado pequeniño nin grande, non hai casamento. Ay, non se pone así. Mire, mire, xa están todos aquí. Están os invitados, os fotógrafos. Hombre, non se pone así. Ademais, mire que ven por ali. ¿Qué? O seu amiguinho. Rouco. O presidente do goberno. Ah. Y en el Congreso toda la esperanza, bajo el presidente por el vamos a votar. Y en el Congreso toda la esperanza, bajo el presidente por el vamos a votar. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy y el Partido Popular, contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy y el Partido Popular, contigo estoy. Mariano, espera. Pero un momentito, Mariano. Recortaron o sonido. Eso foi o Zapatero. Buenos días a todos y todas. Y perdonen por el retraso, pero me ha dicho Angela Merkel que tenemos que gastar menos. Y como soy muy obediente, ahora me dejo siempre el coche en casa y voy corriendo a todos los sitios. Muy bien, bueno, presidente. Hacía ya tiempo que no venía por Orense, pero me alegra comprobar que por aquí todo sigue como siempre. El magosto sigue siendo noviembre. Sí, señor. El puente sigue siendo romano. Y en la diputación continúa la igualdad, como tiene que ser. Espero que el hijo sea tan buen músico como lo fue el padre. Ya sabéis que el padre tocaba el trombón y lo tocaba el oído, oigan. Donde había un voto, allí tocaba. Bueno, pues tengo que decirles que he venido a esta provincia solo para ver la boda de la pita. Y no quería ni hablar de política, pero justo cuando venía para aquí corriendo, como ya dije, la gente le preguntaba, Mariano, Mariano, ¿va a seguir aumentando el paro? Pues a toda esa gente les tengo que decir que puede que sí, o puede que no, aunque lo más probable es quién sabe. También escuché críticas a la reforma laboral. ¿Qué hemos hecho? Pues he de decirles que aprobamos esta, pero teníamos otra, y con un artículo único. El obrero pagará por trabajar. Te queremos, Rajoy. No se preocupen, que hay más reforma. Hoy quiero anunciar aquí, en las IROAS, el nuevo paquete de medidas que el gobierno va a poner en marcha para reducir el déficit. Las tengo aquí apuntadas en este papel. Vamos a ver. Temblamos, tenemos a temblar. Vamos a ver. Te queremos, oye. Esperen un momento. Oigan, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable.
que lo he escrito aquí y ahora no entiendo mi letra. Pero en fin, oiga, como todo el mundo sabe, lo que hay que hacer en definitiva es una política económica como Dios manda. En fin, venidos a ganar, que ahora lo que toca es que el cura case a los novios. Así que les voy a cantar una canción para que se animen. ¡Ay, qué moza es cumplidora! A ver. El cura no quiere, el cura no quiere, pero el cura los tiene que casar. ¡Tarará! ¡Un abrazo! ¡Y hasta siempre! Así se paga. Toda la esperanza, trajo el presidente por el vamos a votar. Y en él ponemos toda la esperanza. Bueno, bueno, bueno. O certo é que despois disto, de pensar que a vida solamente dura un momento, así que farei en este caso unha excepción, recibide a miña bendición e siga adiante o casamento. ¡Ey! Así me gusta, ver un aplauso para o señor cura. ¡Bravo, señor cura! Gracias. ¡Ay, pega co cura! Son grandes, son. Vides libres a este casamento, sen por ninguén, sen coaccionados, contentos, namorados e preparados para o casamento. Libres estamos, que en boteca ainda non estamos. E moi preparados, que as prácticas xa as fixeron. Ai, xa as fixeron, si, si, xa sabemos onde foron as prácticas. Comecemos pois ca cerimonia. Don Antonio Guimaré, ¿por qué vos queredes unir a esta muller? Quero esta fermosa dama, porque de verdad preciso que me prepare o guiso e me faga que cerna a carne. Xa xa dixen o ano pasado, as faenas da casa son para compartir. Pero muller, como en casa ti? Aprende, que ainda non sabes nin de que color é a lavadora. Sí, señor, un aplauso para a muller liberada. Bueno, bueno, e ti, Gumersinda, que viches neste home? Repito, que viches neste home que tanto te enamorou? Pois mire, nin plancha, nin guisa, nin cose un botón. Pero dende aquí a Tabande, ninguén o ten máis grande. Ai, 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 refírome ao seu corazón. Ah, bueno. O amor que eu sinto por ele é tan verdadeiro como que sinto un calvo polo seu sombreiro. E o día que aprenda a planchar, a guisar e a coser, moito máis soy de querer. Ai, esa cara de fillo que ten, que sería dunha tuerca sen o seu tornillo. Oi, eso da tuerca e do tornillo non terá algo que ver cos bicos de rosca. Só dúas persoas que tanto se queren nos poden dar a mellor definición do amor. Non lle hai libro que nos dé esa definición, mas eu penso que o amor é a poesía da vida. Eu penso que o sexo é a melodía. Pero vostede que di? E que leva aí na man? Iso que leva aí na man? Deditos. No, iso. Isto é unha delicia. Esto é de un botafumeiro. Botafumeiro. Ih, quero ver por onde sai o fume. Mire. Fume, vostedes si quere botar fume, pero no rume do inferno. Dile con esa agora mesmo. Non. Hai que aforrar. Pita. Hai que aforrar. Además, non sabe que está prohibido fumar nestes lugares. Dile con iso. O tabaco, pero esto é de unha folla de pataca. Dile con eso agora mesmo. Dile por dente, por Dios. Chabón. Bueno. Xa está. Jonatón, non me deixan acabar con él. Salguendos que está presente, ve algún impedimento que o diga neste momento ou que cale para sempre. Pois eu. Eu que? Eu queria dicir algo. Vostede? Sí. Madre mía. Mira, nena, despois do que pasou no Pallar do Sisto, non estarás
puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Foiche cousa do demo! ¡Ay, cousa do demo! ¡Oh, me espabile! ¡Que eso fue cosa do Antonio! Bueno, quería hacer do demo do Antonio. Ay, 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 Antonio, mira que nos ponieron una gominola de esas. Sí, digo yo. Pero que en ti verán que este es una gominola. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora celebremos, sigamos adelante con la boda, bailemos. Conseguido. Y ahora que ven, pues celebramos un bautizo también. Bautizo, Virgen Santa, Dios mío. A ver, oh, que estoy enfriando. Bueno, se enfría. Vamos luego con casamento. Bueno. ¡Ay, que Dios nos pille confesado! Dios mío, Antonio, Villaván y Gumersinda. Poned ahora máxima atención. Que vos voy a casar. Antonio Guimarães, ¿aceptas a esta mujer como legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad? Canto, conto. Acepto, acepto. ¡Ey, ey! Pensado bien, hombre. Mira, mira que ainda estás a tiempo de cambiar de moza. No, caramba. ¿Y ti, Gumersinda? ¿Aceptas a este hombre como legítimo esposo para amarlo, respetarlo, orientarlo, igual en la salud que en la enfermedad? Acepto. Gumersinda y Antonio, para vuestro gran contento, remata aquí el casamento. Declaro vos matrimonio. Ya sois hombre y mujer. Ay, ay, hombre, mujer. ¿Y luego antes qué era? Nada. Digo, o que Deus uniu, que no os separe hombre. ¡Niña mujer! Yo quiero decir mi modemo. ¿Podéis desbobicar? No. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez estamos llorando. ¡Sí! No, no, no para usted. No puedo parar, es que siempre me pasa igual. Bueno. Ay, ¿qué pasó ay, esta vez? Ahora, pues que me la he pasado. Que me la he pasado a Arturiño. Ay, aquel hombre que me picaba. ¡Qué apasionamento! ¡Eu perdí o conocimiento! Y allá y atrevíame en todo momento. ¿Pero cómo vais a perder vos el conocimiento si no lo ten? ¡Ay, teño, teño! Pero no sé dónde está. ¡Ay, Dios mío! Nunca jamás me vi en una de estas. En tan mala hora vine aquí. ¡Ay, Señor Jesús! ¡Líbrademe de esta tola! ¿Y vos? Sí. Ya vos podéis marchar. Que ides bien casados. Por un crego cumplidor. Es un saco de pecados. ¡Oh, sí! ¡Me voy a pecar! Casados quedamos. Para bebidas y para gracias. Y a todos los vecinos, por la vuestra compañía, damos vuestras gracias. ¡Che! 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 ¡Uy! ¡Para o carro, moza! ¡Que con grazas no se paga! ¡Remisión de la faltriqueira! ¡Veñan cartos y veña viño! ¡Veña festa! ¡Y veña alegría! Las alegrías a festa, hasta dar con una testa. Pero pagarnos o viño, no volverá a tu fuciño. Alegría y de la ter vos como no paguedes, ¿eh? No pagamos no, no, que o viño costa cartos. Al llegar debo salir a ponte y beber hasta quedar fartos. Ay, cuando alguien se casa, os vecinos invita. ¿Entendiste lo, moza? ¿O quieres que chorre, pita? Que no vimos pagar ni o viño ni o santar. Mirad, vengo que faguedes, ¿eh? He pensado de no pagar.
senón durante moito tempo desta historia xa de falar, Pois non pagamos. Non pagades? Pois se non pagades, vades ter que aturar o ruido que fagamos e as coplas que imos cantar. Unhas coplas? Que demo de coplas son isas? Coplas. Veña, veña, veciños, vamos alá. As bodas nesta terriña celebranse cun xantar. As bodas nesta terriña celebranse cun xantar. Xa prepararé. Veña boquito, veña empanada, veña chorizo e pan. Donde no necesita, pero debe apartar. Veña todito, veña empanada, veña chorizo e pan. Donde no necesita. Ni se chocora, Antón. Oye, que nos quieren dos. Pagas, pagas, oh. Señor cura, señor cura, avise frente a guarda, fágase de favor. O si no, tenga que avisar al mismísimo enterrador. ¡Guarda civil! ¡Vamos, guarda civil! No ni nada. Seguro que está allí a tomar un licorciño, poniéndose sopa de arriba abajo. ¡Guarda civil! ¡Guarda civil! ¡Vamos! Que se aparte la gente, que aquí llega montada la autoridad competente. Montada, ven, se ve. Y autoridad puede ser, pero eso de competente anda está por ver. A ver, usted, agárreme la bandera y el caballo, y que no se le escape el caballo. Soy el sargento Ramírez, competente, cumplidor, y de la patria fiel servidor. Ajá. Competente, fiel, cumplidor, hasta parece buena persona. Ti seguro que el guarda civil nos hace una mascarita de esas. ¿Acaso no se ve? Lo tengo todo. El traje, el tricordio, el bigote y la libreta de poner
multa, ¿eh? Me irás poner una multa, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Pues sí que sí, ¿eh? Así que... eres guarda civil. Pues mira tú que pensé que eras un brote verde y dices que ibas a ir a crisis. A ver, señor guarda civil, ¿quiere poner paz en el lugar? Que o meu marido mal seu y ya tenemos ganas de marchar. Es de pajar. Es de pajar. La novia tiene razón. ¿A qué viene toda esta escandalera? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, guarda civil, voy a explicar. Neste lugar, cuando dos viúvos casan, o viño paga. Y estos dos dieron las grazas y no pagan ni las tazas. Y luego, son muy tacaños. Moito. Hello. No será para tanto. Ay, no, no. Es lo que tú porque piensas que a comer sinda vais siempre agarrada a cesta de gallina. Pues no lo sé. ¿Por qué no quieres soltar la pita? ¿Cómo sigue? Déjenos ustedes tranquilos, que la vida está chuchada y hay mucho que gastar. A lo mejor quieren aforrar. Tienen que pagar como manda la tradición. Se me está poniendo usted muy farruco y veo que tiene muy poco respeto a la autoridad. ¿No será usted un comunista de esos? No, es un capador. ¿Capador? Capador. Es dos vos. Capo sin Anastasia, nadie se me queixa. ¿El capador de qué? Capador de cochos, grilos, e homer de bigote grande, caralla pequeña. Y algún ministro, dices de Madrid, su pudiera pillar, había también de capar. Uy, lo que ha dicho y lo que ha dicho. Prepárese bien preparado que ahora mismo lo voy a llevar al juzgado. ¿Por qué? Oh. Falta de respeto a la autoridad. Alteración del orden público y amenazas al gobierno de la nación. ¡Qué pájaro está usted! ¡Traiga aquí las manos que le voy a poner las esposas! No, no, no me prendas, oh. No me irás a prender. ¡No me irás a prender de verdad! ¡Pero qué fas, guarda civil! ¡Esto no puede ser! ¡Se no fixo nada! ¡Déxalo! ¡No hay derecho! ¡Esto es un abuso! ¡Sóltalo! ¡No te metes las cosas de pavo! ¡Aquí no hay libertad! ¡Esto antes no pasaba! ¡Viva la República! ¡Silencio todo el mundo! ¡Cuidado, Ramírez! ¡Que se caiga el paño! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Tranquilo, Ramírez, tranquilo! ¡Tranquilo! Autoridad competente, por Espitar fue burlada. Aquí la única autoridad es la voluntad de la gente. Os noivos pagar no quieren, mas eso no es impedimento. Todo lo que aquí hoy se pasó no es para o esquecimiento. Puede quedar, señor Garda, que toda la gente está invitada. O povo quiere festa y habrá festa rachada. Pandereteiros, colled o vosso instrumento e faced o soar por riba do vento. Tocado una cantiga bella e que a noite nos pille bailando agarrados a nosa parella. Bella. Veciñas e veciños, prestade moita atención, que con todo este follón esquecemos os casados. Sí, señor, o señor cura ten razón. E digo eu, non? Sí, señor, enda que non queiran pagar, non sabemos lle dar unha cordial felicitación. ¡Vivan os noivos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Guapo!
Ay, os novios a marchar. Bueno, pero deixaronme aquí. Guardia Civil. Guardia Civil, mira. Mira, por aquí, ¿tes moza? Digo, ¿tienes novia? Pues la verdad es que de momento ninguna se fijó en mí. Oh. Y mira que soy bien pintado, ¿eh? Sí, señor. Ya que me campa bien este bigote. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y te espallar? Digo, si te quieres casar. ¿Casar con quién? Ay, ¿con quién va a ser? ¿Conmigo? ¿Con una monja? ¡El lobo! ¡Qué mejor matrimonio! Que una pareja formada por este pedazo de monja, ay, ese pedazo de garda, a iglesia y a benemérita, ao servicio da mesma causa. E polos hábitos, non te tes que preocupar. Mira que son moi frouxas e fáciles de remangar. El sargento Ramírez no se deja conquistar. Ay, non. Conquista. Ar. Y como sabía que algún día el verdadero amor a mi puerta llamaría, te voy a leer un poema emotivo y sencillo que escribí para ti en mis noches de cuartelillo. Ay, a ver, a ver, a ver. Soy el sargento Ramírez, llevo la cabeza bien alta, me lavo una vez al año, aunque no haga falta. Hombre, por moito non é. A ver. Voy a pedirte una cosa, y no es la mano, vida mía. Ay, no. Está de la cintura para abajo, ¿eh? Y de las rodillas para arriba. ¿Eh? ¿Será el refajo? No, no es el refajo. Ah, bueno. Porque, vida mía, lo que quiero es meterme en tu cama para poder comerte los ositos del pijama. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, yo no duermo con pijama, pero si hay que dormir, se duerme, ¿eh? No hay problema. ¡Ay, lo que daría por tenerte! Por cierto, ¿tú también piensas que soy un poco verde? Pues bastante verde, sí. Pues no es por el traje, que por cierto, me queda flojo. Es porque hace ya 6 meses que no mojo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues no te preocupes, que si fai falta botarte una man, ¡eu estou encantada! Pero antes de que me tiente el demonio y te haga una propuesta más seria, quizás el matrimonio... ¡Ay, Dios mío! No. Necesita este hombre oír de tus labios la música de tu nombre. ¡Ay, yo chamame Urticaria! ¿Urticaria? ¡Urti para los amigos! ¿Urti? Casi que mejor lo dejamos. No. Pero tranquila, que si no. La duquesa de Alba se casó, malo será que no te cases tú. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Falta de Dios! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Non chores máis, muller! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, monxa! ¡Levanta! ¡Pero será a pena levantar! ¡Levanta, monxa! ¡Mira! Tranquila, eu tamén busco con quen casar. Ai, sí? Sí, ó. Estive en ti mirando, non me pareces mal. Mira, no. Mira, mal non estou. Mira, seres ben xeitosa. Cambias o choro pola risa. Sí? A min dame igual que te chames Urticaria como que te chames Herba Luisa. Ai, que ben, que vou saberlo. Que máis dá? Conta. E aquí onde me ves, mírame. Mira. Aquí onde me ves, ainda que non faga falta, eu lavo unha vez ao mes. A ver, a ver. Mira, desde o San Blas. Ai, que mentiras. Eu son un home de campo, sabes? E tamén teño pallar, Ai, tamén. Ai, si que daquelo non chame faltar. Ai, que alegría me das. Mira ben o que che digo. Si. Sí. E si che parece ben, cásate comigo. Ai, 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 non pode ser. Sí, 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 espérame, espérame. Señor cura, sí, señor cura, señor cura. Vaya preparando otro casamento. ¿Qué eres tan ahí? Dios mío, ven pa' aquí. Ay, ay. Pa' acá, miña rula. Ay, machote capador. Ay, 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 ay. Voy a bailar toda noche, tío, más audio. Ay, señor, menos mal. Ay, ay, y ahora todos a bailar. Usted también, señor cura, venga. No, venga, oh, venga, venga con nosotros a bailar.
cura. Que non bailo. Non bailo, non. Despois disto, non. O señor cura. Eu quixera ser merriño, que te lo brico encarnado. Eu quixera ser merriño, que te lo brico encarnado. Para facer o meu niño, no te cabelo dourado. Para facer o meu niño, no te cabelo dourado. E bate palo, e bate ben. Que estas paradas. Ay, tanto vicio. Ay, señor cura, usted también quiere mollar. Pues. ¿Cuánto se me nota? En este hito remata a boda de la Gumersinda. Pero una cosa importante, vos tenés que decir ainda. Muy importante. Con condones de la gaviota no pasa ni gota. ¡Cala! 30 años ahorró el povo a que alguien cogiera cesta. No han permitido a los vecinos que vuelque a morir la festa. Gracias.